La reforma de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas es una normativa la cual trata la Asamblea Nacional. La misma que genera varios criterios es el caso de Tarquino Patiño, director zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, quien asegura que no afectará a los productos de la canasta básica familiar y que apunta a sectores que necesitan mayor control. Lo que buscamos siempre es eso, no afectar a la mayoría de la gente, sino más bien buscar técnicamente formas de recaudación y mejorar los comportamientos de los ecuatorianos en salud, ¿no? Para el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres, es una ley que incrementa los impuestos a los consumos, amplía el pago del impuesto a la salida de capitales y aumenta los ya existentes, escenarios que según el legislador logra una recaudación baja. Esta ley, con tantos impuestos en perjuicio del ciudadano, va a permitir que se recaude tan solo 20 veces menos de lo que se destina mensualmente para el pago de sueldos y salarios. La utilización del dinero electrónico es otro de los aspectos que consta dentro de la reforma de la ley. El asambleísta Torres señala que en sí no es negativo. El inconveniente sería el manejo del Banco Central. Por tal razón, en el debate exigirá que sea la banca privada quien administre, mientras que para el director zonal del SRI, la normativa contiene varios incentivos tributarios. Y aquellos que utilicemos el dinero electrónico, lo hagamos sabiendo que en nuestras cuentas existen los dólares que respaldan el dinero electrónico, para que no se infle la economía con un dinero ficticio emitido ilegalmente por el Banco Central. Cuando usted usa estos medios para sus transacciones, usted puede beneficiarse hasta 2 puntos del IVA, es decir, hay una disminución del IVA. Otro de los aspectos es el ajuste a las bebidas gaseosas, alcohólicas y cigarrillos. Si analizamos el tema de cigarrillos, por ejemplo, lo que sube es un centavo en por unidad. Si analizamos el tema de cerveza, la cerveza de mayor consumo, sube 13 centavos por unidad. Cristóbal Vargas, Unimax.